Teresa, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien. Cuéntanos, ¿de dónde viene Teresa? ¿De dónde viene? Vamos a empezar desde dónde viene. Tus raíces. Yo soy de Santiago, de un pueblito llamado Gurabo. Mi nombre es Teresa Domínguez, María Teresa Domínguez Pérez. Mis padres se llamaban Gerardo Antonio Domínguez. Y mi madre, Ana Ramona Pérez, con 11 hermanos, y nada, de ahí, así es. ¿De dónde viene esa vena musical de Teresa Domínguez? Eso viene por parte de mi abuelo materno. Él era acordeonista. Y mi mamá también ejecutaba la tambora y la güira, y por ahí vienen los genes, por parte de ellos. ¿Lo pudiéramos decir en cierto modo de que ellos fueron las personas que influenciaron en ti para ser músico? Claro que sí. ¿Soñabas alguna vez con ser artista, Teresa? No, para nada. Teresa, cuéntanos cómo llega Teresa a las chicas del CAN. Una cuñada de Wilfrido Vargas, mi hermana estaba casada con un hermano de ella. Entonces ella le dijo: Susana, ¿por qué tú no le dices a Teresa, Wilfrido está formando una orquesta de mujeres, ¿por qué tú no le dices a ella que para ver si audiciona, para ver si él la integra en el grupo? Porque yo siempre la veo que ella siempre está tocando guitarra y haciendo canes y cosas. ¿Por qué tú no le dices? Pues efectivamente, ella me dio el teléfono, llamé a Belkis Concepción, y ella me dijo, pues ven mañana que Wilfrido viene para acá para que te vea, para ver si... Pero oye, una salvedad, yo entré al grupo, yo fui creyendo que era tamborera, pero en realidad no fue así. Cuando Wilfrido me probó, le hizo seña a Belkis que yo no daba para eso. Y él mismo me preguntó, ¿y tú no sabes tocar algún otro instrumento por casualidad? Y yo le contesté, yo creo que yo sé tocar un poquito de güira. Pues me buscaron una güira y empecé a ejecutarla. Pues de ahí mismo me dijo, tú vas a ser la güirera de las chicas del CAN. Así fue la historia para entrar al grupo. Tu padre, ¿cómo se sintieron ellos? ¿Te apoyaron? ¿Se pusieron tristes? ¿Cuál fue la reacción de ellos al enterarse de que su hija más pequeña iba a mudarse de Santiago de los Caballeros a Santo Domingo? Porque es un trayecto de dos horas y algo en llegar allá, pero tan jovencita, porque tengo entendido que eras menor de edad. ¿Cómo se sintieron tus padres a saber que Teresa, su hija pequeña, iba a estar fuera de su casa, como quien dice, a tan temprana edad? Tú sabes una cosa, que eso fue increíble. Ellos nunca,
se opusieron a que yo estuviera fuera de la casa. Al contrario, yo nunca sentí que ellos me hayan como queriendo decir que no, que yo no podía estar. Al contrario, yo siempre fui protegida por ellos y me dijeron que sí. Y yo me fui feliz, porque si me dieron el permiso y eso era lo que me gustaba también, estar en eso. No sabía también la magnitud a donde nosotras llegamos. No, nunca se me había ocurrido que íbamos a llegar hasta donde llegamos. De verdad que no, eso no estaba en los planes, que íbamos a resurgir así tan de esa envergadura hasta donde estuvimos. Sabemos que ustedes visitaron medio mundo. ¿Cuál de los países fue el más que te ha gustado? ¿Cuál de los países fue el más que te ha llamado la atención? ¿Cuál de esos países? Pues siempre hay uno que es el más que le atrae a uno. ¿Cuál ha sido el más que te atrajo? Bueno, con el permiso de los demás países, Venezuela es mi adoración. Que de hecho, el boom de Juana la Cubana viene porque los venezolanos me hicieron suya de que yo fuera ahora mismo lo que yo soy. Ellos fue lo que dieron ¿cómo se dice? Ese visto bueno a lo que yo empecé a hacer en ese instante. Ahora que lo mencionas, ¿cómo nace ese personaje de Juana la Cubana? ¿Cómo nace? ¿De dónde sale de dónde te sale a ti o te nació a ti encarnar a Juana la Cubana? ¿De dónde nace ese personaje? ¿Cómo Teresa Domingo se convirtió en Juana la Cubana? Mira, estábamos en Miami, en el Bedford Park. Eso estaba lleno de gente así. Y no anunciaron. Y la gente, cuando empezamos a tocar, no me acuerdo qué tema en realidad fue. Y no, como que no nos estaban haciendo caso. Después marcan ese tema de Juana la Cubana. Y al yo ver que no nos estaban haciendo caso, le dije, Dios mío, dime qué hago para ver si esta gente se animan a mirarnos. Pues a mí se me ocurrió cuando en el instante que dice, dejen espacio, a mí que fue obra de Dios. Lo digo y lo retengo, que eso fue obra y magia de él. Salí para adelante. Pues ahí empezó la gente, de una vez se animó y empezó a vernos de otra forma, ya nos pusieron a hacer caso. Pero en realidad empezó ahí, pero después de ahí, entonces, como te dije, de Venezuela, en Venezuela fue que hicieron de que yo estuviera en eso, de darme ese gran honor de ser lo que soy, de ese personaje. Qué chévere. Cuéntanos, Tere, una curiosidad que no solamente yo, muchos tenemos. ¿A quién se le ocurre cambiarles el look a ustedes? La apariencia, porque no era que se vestían mal, pero era mucho más recatada, Más mucho más. reservada. Sí, los vestuarios de ustedes eran de falda, a veces faldas largas o pantalones, nunca enseñaban nada, todas vestían uniformes. ¿A quién se le ocurre cambiar esa imagen de ustedes y subir las faldas cortas o pantaloncitos cortos y enseñar un poquito de peso? Porque ustedes fue un estilo drástico para todos nosotros, aunque Nos aceptaban lo así. aceptamos súper bien, porque se veían fue un cambio como que de momento de niña, adolescente, allá mujeres jóvenes, adultas, pero ¿a quién se le ocurre hacerles el cambio de look? Bueno, eso fue a la modista que teníamos en ese instante. Nos dijeron, ¿qué ustedes creen si le hacemos pantaloncito ahora para dejar de eso? Y le dijimos, vamos a probar para ver. Pues efectivamente, nos cambiaron el look y fue para bien.
Y desde ahí nació la idea de hacernos esa forma de vestuario, entonces. Cuéntanos cómo o cuáles, si tienes anécdotas, esas experiencias dentro de la orquesta, ¿qué es ese puntito en el sazón? ¿Cuál es el cómo te pregunto, cuál es el secreto, cuál fue el secreto de que esa orquesta llegara hasta donde yo? Porque mira, yo como puertorriqueño te digo que yo comparo a las chicas del Can, siempre las he comparado con Menudo. Menudo para nosotros en Puerto Rico era lo más grande, todos los sábados, eso era un estilo toque de queda, sentarnos a ver a Menudo. Chica del Can fue en comparación a Menudo. Exacto. Cuéntanos de ¿ustedes pensaron en alguna ocasión de que se fueran a ir subiendo así tan rápido y No. el mundo entero las acogiera No. como las acogió? Para nada. Mira, el secreto fue que nunca las mujeres se veían ejecutando los instrumentos, que casi siempre eran los hombres que ejecutaban una tambora, que una güira, que un saxofón. Todo eso era de hombres. La novedad fue que al ser un grupo de mujeres ejecutando todos esos instrumentos y a la vez haciendo un show, eso fue la novedad. Y por eso ese fue el punto de que fuésemos eso lo que fue lo que logramos alcanzar en ese tiempo. Mujeres y haciendo show, 15 mujeres en un escenario y casi todita menores de edad, pequeñas, no teníamos experiencia tampoco de nada. Y ¿cómo se dice? Ese fue el punto de la novedad en ese tiempo, de verdad. Dime una cosa, ¿qué sintieron ustedes la primera vez que entraron, por ejemplo, a un estadio y ver ese estadio lleno y que la única orquesta que iba a tocar era ustedes? ¿Qué sintieron ustedes a ver tanta gente gritándoles a 10 muchachitas? ¿Qué sintieron? Dime. Mira, yo principalmente como estaba en el frente, fue un pánico increíble, de verdad. Pero como cuando fue pasando el tiempo, ya nos fuimos soltando y, no, y entramos en calor, como se dice, con el público que estaba ahí. Y nada, perdimos el miedo, pero fue aterrorizante y saber si nos iban a aceptar y cómo iban a actuar. Y fue, eso fue, ya tú sabes, la acabó. Fue un, ¿cómo se dice? Un gran abrazo que nos dieron el público y una gran bienvenida para que nos sintiéramos bien. Pero nos dio sustico, sí. Tantas personas y que nos tuvieran así. Eso fue lo máximo, máximo de verdad. Teresa, ¿y los temas musicales? ¿Quiénes los escogían? ¿Cómo ustedes sabían que el tema era bueno para que No, se... eso de los temas, el mismo público era que hacía suyo de los temas. Nosotros no sabíamos. Wilfrido lo grababa y lo lanzaba, pero no era porque él sintiera que eso fuera el boom de momento, sino los fans eran quien hacía suyo los temas, cual fuera. Ustedes nunca esperaron de que, por No, ejemplo, se grababa El Africano y se pegó, no, se grababa un Comején y lo pegó Liana, tampoco, no, no, ninguno. no. Es igual que lo mismo de Juana la Cubana. Jamás en mi vida yo pensé, ¿verdad?, de que ese tema iba a ser como fue. Y todavía aún es un himno, de verdad. Para la gloria de Dios. Cuéntame, Teresa, ¿qué significa los fans? ¿Qué significa un fan para ti? Lo máximo. Porque sin ello no existiéramos. Es el alimento de cada artista. Por los fans vivimos la música. De verdad, sin ello nada pasara porque
Ajá, lo máximo. ¿Qué tal si yo te cuento? Porque yo sé que me conta que tú sabes, pero ¿qué se siente que hoy día, pese a que ya van más de 20 años, quizás un poquito más, de que ustedes se detuvieron y que hoy día hayan jóvenes entre 25 o menos, que son súper fanáticos de ustedes y que todavía las escucha, que compran sus discos, que porque todavía se están vendiendo sus discos, que buscan sus videos, que los comparten, se los quedan para ellos personalmente, que los quieren compartir en las redes sociales, porque para ese tiempo no habían redes sociales, hoy las No, tenemos. para nada. Por eso fue una de las razones que abrimos el mundo musical para las chicas del CAN. ¿Qué sientes tú? Saber que haya un muchacho ahí afuera o una muchacha que sea de 25 años, 22 años, que diga que son fanáticos de ustedes y tú digas, pero si chican, hace tiempo ya no suena. ¿Cómo te sientes tú al saber eso? Mira, es una gran satisfacción. Tú sabes que esos muchachos vienen porque los padres le inculcaron eso. Entonces, a la vez, es una gran satisfacción de que yo siento de eso, de que nosotras sirviéramos de ejemplo para esa juventud. En el momento que empezamos y que aún ahora todavía se siga nos sigan de esa forma. Es una gran bendición, de verdad, que sirviéramos de ejemplo en ese tiempo y todavía aún. Yo te voy a hacer una pregunta de parte mía y yo estoy seguro que hay muchas personas que quieren saber. Antes de abrirse la página en el Facebook para las chicas del CAN, que no solamente para la agrupación tuya, porque también, si vamos a ver esto, viene desde Belkis Concesión, que fue la que se le ocurrió crear Exacto, la orquesta, claro. Este fenómeno, este formato de orquesta que más nadie lo hizo para esa época, que Claro, todas fueran mujeres. el honor es para ella. La idea principal es de Belky Concepción, en verdad. Y mi pregunta te digo, abrimos la página, se abrió la página del mundo musical de la chica, para la chica del CAN. Muchas personas decían que esas mujeres estaban perdidas, muchos me comentaban, oye, pero ¿dónde están las muchachas? Porque ya yo para el 2011 yo vi para una actividad que teníamos grande en Puerto Rico de una reunión de clase graduanda. Y yo cuando las veo a ustedes tres, que yo me emocioné, yo digo, ¡wow! Las muchachas regresaron. Pero Okay. ya no eran chicas del CAN, todavía seguían como Miriam Cruz y las chicas. Exacto. Fue una emoción verlas a las tres, pese a que a la parte de atrás todos eran caballeros. ¿Dónde estaban todas ustedes durante todo ese tiempo? Porque pese a que muchas personas decían, mira, que ellas están gordas, que están viejas, que son abuelitas, que están descuidadas, y más sin embargo. Yo me di a la tarea de averiguar si era verdad, porque de verdad que yo soy muy curiosa y de verdad que quería, en cierto modo, hacer quedar mal a esa persona que estaba Hablando, hablando las cosas como que muy exagerada y tú sabes, sí, un toquecito como que. de un toquecito morboso, como decimos Sí, nosotros. y al encontrármelas a todas. A casi todas ustedes yo las miro y yo dije, pero espérate, si esas mujeres están intactas y aún más elegantes que antes, no era porque antes se veía mal, Amén. porque cada quien a su época se veía Exacto, muy elegantes claro y que muy sí. lindas. ¿Dónde se metieron ustedes por tanto tiempo? Bueno, casi la gran mayoría se fueron a vivir a Estados Unidos, a Holanda, se casó Verónica Medina en ese tiempo, que en paz estés. Algunas se fueron a Puerto Rico, casi estaban así, en diferentes países, sé que estaban. Tuvimos la oportunidad de hacer un pequeño
reencuentro familiar, vamos a ponerlo de esa forma, con ustedes. Y algunas me decían que hacían como unos 18 o 20 años que no se veían. Sí. Fue en el 2014, casi cerca de las Navidades. Ya. ¿Qué se sintió Wow. volverse a ver? Eso fue lo máximo para mí, de verdad que sí. Y te doy las gracias a ti. Ustedes no saben quién es que está hablando detrás. Es Sally Alicea, la ideóloga de la página de las chicas del CAN. A ti también te agradezco que tuviste la idea también a través de la página. No volvimos a reencontrar otra vez. Y esa vez cuando yo estuve, porque casi la gran mayoría viven en Nueva York, la que vivo aquí en Santo Domingo soy yo, que para mí fue un honor y un placer inmenso de verla a la gran mayoría cuando nos reunimos, que fuiste tú también que la de la idea de eso. Te bendigo de verdad por eso, porque tenía mucho, bastante que no la veía y fue lo máximo para ver a mis hermanas, mis compañeras de trabajo. Fue un gran placer y un gran honor de verdad. Algo que hayas sacrificado en tu vida para ser músico, algo que tuviste que sacrificar. Bueno, yo sacrifiqué que tuve que dejar a mi familia, a mis padres y mi madre. Pero a pesar también, Dios es tan misericordioso que al estar todas unidas y nos formó como una gran familia. No era que no extrañábamos nuestra familia, pero a la vez eso vino también a llenar un poco la ausencia y la falta de ellos. ¿Cuál ha sido tu más grande logro? Bueno, que la gente me quiera, que me ame, que me admire y que me tenga en su corazón. Eso es lo máximo. ¿Te hubiese gustado en algún momento dejar la fama y ser una persona normal? No porque fueran anormales, sino porque está en la casa, el ama de casa, casarte, tener hijos y dejar la música. No, a mí nunca se me ocurrió eso porque yo vivía y vivo lo que hago. Y ese don maravilloso que Dios me dio, yo no lo puedo, ¿cómo se dice?, renegar de mi vida. Feliz, de verdad que sí. No lo puedo cambiar de eso, no. Con plena satisfacción te digo que no, que feliz. No tengo por qué cambiar nada, ni me entristece así de que me haga falta, sino porque lo hacía con amor y con entrega. ¿Alguna anécdota, algún chiste, algo que te haya, que nunca se te olvida, algo que te haya pasado en el escenario y que nunca se te olvide? Bailando una vez en Ecuador. Estoy muy bailando ahí de buena primera. Levanté la pierna y se me fue un zapato para atrás. Cuando creo que cayó en el escenario, fue a un fan que le cayó. Y me hizo así. Muy mío. Dije, ya. No podía quitárselo porque ya. Tuve que entonces, ya que yo sabía que no lo iba a conseguir, tirarle el otro a otra persona y quedarme de casa bailando. Eso fue lo que nunca se me ha escapado de mi mente. Y fue un gran honor también dejarle ese, ¿cómo se dice? Ese souvenir, como lo llamó. Este es mi souvenir de recuerdo de tuyo. Y ese fue esa anécdota que nunca se me ha olvidado. Teresa, tú tiendes a ser una persona tímida, pese a que prende la luz y se enciende la música, y Teresa es un huracán en escenario. ¿Cómo Teresa cambia de esa mujer tan silenciosa y en una esquinita calladita? Porque si nos fijamos nosotros los fans, nosotros nos fijamos en todo. Y hay personas que se fijan más que yo, pero en casi todas las entrevistas, o tú, y si estabas, no hablabas, solamente te sonreías, y aun cuando te llamaban hacia el frente, se te nota lo tímida.
que Yo soy media. cuéntanos de eso. ¿Cómo es posible que tú fueras tan tímida? Lo soy. Honestamente, de verdad, yo soy tímida. Aunque tú me veas cuando subo a un escenario, eso es obra y magia de Dios. Pero soy sumamente tímida, de verdad. A veces la gente piensa que soy odiosa. No, yo soy la persona más amorosa, de verdad. Yo doy mucho amor a las demás personas, pero soy muy tímida, en verdad que sí. Pero cuando después que subo a un escenario, se me va la timidez. Cuando bajo de ahí, vuelvo a pisar tierra y vuelvo a ser así. Te pregunto, ¿qué significa el nombre de Belkis Concepción para ti? Bueno, ella es la ideóloga del grupo de que yo también ahora mismo esté en el pedestal que estoy de ser artista también, porque a través de ella fue que se inició de ser la pionera, de ser la ideóloga de hacer una orquesta de mujeres. A ella de verdad se le debe respeto y honor. Y la respeto y la amo, que ella sabe que sí, que es un ser extraordinario. Y ella fue la ideóloga de esa, de hacer una orquesta de mujeres. Lo máximo. El nombre de Miriam Cruz, ¿qué significa para ti? Miriam Cruz es mi cantante por excelencia. Y ella lo sabe, que siempre se lo he manifestado. Eunice Betances. Mi amiga, mi hermana, mi cómplice, un ser extremadamente extraordinario, que en este mundo yo no he visto un ser así como lo era ella. Lo máximo. Oye, Teresa, te pregunto, ¿cómo le hacían ustedes cuando o no estaban de humor? Porque nosotras como mujeres nos cambia el humor a cada 5 minutos. Unas quizás estaban en el día de estar haciendo chistes, haciendo bromas, otras no. ¿Cómo le hacían ustedes hasta cuando se enfermaban y tenían presentación para treparse a ese escenario y nosotros como público no darnos cuenta de que ustedes no estaban en humor, de que ni tan siquiera las enfocaran en la cámara? Vamos a ponerlo de esa forma. ¿Cómo le hacían ustedes? Eso era como una magia. Podíamos estar de verdad mal, con un dolor de cabeza o como fuera. Teníamos que salir porque, como tú acabas de decir, el público no tiene que enterarse si tú estás mal, porque pagan para ir a ver un show. No le importa si tú te duele la cabeza, si se... De hecho, mira, a mí se me murió mi hermana, la más pequeña, y yo tuve que salir. Aún con mi dolor, yo tuve que salir porque tú pagas para un show. Entonces, a nadie, como se dice, le importa lo que te esté pasando detrás. Tú tienes que salir y ya, porque nadie sabe que se te murió, ni que te duele la cabeza, ni que te pichaste un dedo. Salir y pedirle a Dios que te dé las fuerzas necesarias para poder ejercerlo. Y eso era así todo el tiempo. Wow, qué interesante. Sí. ¿Qué más puedo preguntarte? Porque si seguimos nos amanecemos aquí conversando porque fueron muchos años. ¿Cómo te sientes tú hoy día, Teresa? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hace Teresa? ¿Qué hace Juana después de salir de la orquesta de Miriam Cruz? ¿Qué has estado haciendo? Mira, yo he seguido haciendo show privado a sola, como se dice, en solitario, en boda, cumpleaños, en lo que me busquen. No todo el tiempo, pero sí lo he estado haciendo. Y los demás, nada, tranquila, haciendo mis cosas normales como todo el mundo. Voy al supermercado, hago mi comida, me fascina cocinar y hacer platos y nada. Feliz, tranquila y en paz divina. ¿Te gusta el estilo de vida que llevas hoy día? Extremadamente, ¿no? Feliz y en paz divina, te estoy diciendo.
Qué bueno. Sí. Teresa, gracias por abrirnos el espacio y las puertas de tu ciudad. Okay. Y visitarla y compartir contigo. Para mí es un gran honor, como siempre. ¿Algo que quiera decirle a la fanaticada cuando vean este video? Ya. Gracias a ti también por ocurrírsete hacerme esta entrevista para los fans y para la página del mundo musical de las chicas del CAN. Es un gran honor y un gran placer que estén sabiendo algo de mí que, no, que quizás no lo sabían. De verdad, y me siento muy honrada de que tú me estés entrevistando de esta forma. Y nada, desearle éxitos a los que se inician en la música, que nunca miren para atrás, sino que le pongan ganas a lo que van a hacer, que no se lleven, que otra gente le diga, no, tú no puedes, sí se puede hacer lo que, en el área que se quieran desempeñar, no miren para atrás ni para coger impulso. De verdad que no. De verdad que eso hay que ponerse, como se dice, en los caminos y tener coraza para salir hacia adelante. Gracias nueva vez, Sally, por tener este chance de hablarle a cada uno de los que nos vayan a mirar esta entrevista. Es un honor y un placer. Les bendigo y les amo a cada uno de ustedes. Teresa Domínguez, Juana Lacuna.